Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Universitario TV, aquí por la pantalla de Show Sport, del canal de nuestro deporte. Prepárate para vivir, prepárate para disfrutar media hora con la información más importante del club más completo que tiene la provincia de Córdoba. Por supuesto que estamos hablando de la U, un club que ha tenido muchísima actividad durante el pasado fin de semana, con muy buenas noticias por el lado del fútbol, por ejemplo, con no tan buenas por el lado del rugby y del hockey, y con buenas noticias sobre lo que vendrá de acá a algunos días nada más, cuando sea sede de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino el club universitario, aquí en su polideportivo cubierto, ubicado en Vieites 550. Arrancamos rapidísimo. Tarea de Unicam el último día domingo. La U recibía al Tala en el rugby y esto era lo que sucedía. En un partido muy intenso jugado en La Lomita, Universitario cayó ante Tala por 30-26 por la séptima fecha del torneo oficial de la Unión Cordobesa de Rugby. El equipo estudioso siempre estuvo abajo en el marcador. Sin embargo, no se entregó y tuvo la chance de quedarse con el triunfo hasta el último minuto de juego, ya que a pesar de sufrir demasiado la presión de los visitantes en el scrum, la defensa por fuera dio sus frutos y permitió anotar puntos en base a pelotas recuperadas después de buenos tacles. El primer tiempo había finalizado en desventaja por 8 para la U, ya que el Tala se imponía por 17-9. En ese primer periodo, todos los puntos llegaron del botín derecho de Agustín Bacari, que anotó 3 penales. Ahora Universitario tiene que afrontar una semana de entrenamiento para medirse el sábado frente a Universidad Nacional por la octava fecha. Allí veías entonces la primera nota del Uni TV del día de hoy. Nos vamos a ir al primer corte, no sin antes dejar de recordarte que lo mejor para la economía de tu bolsillo está en Supermercados La Paz, en sus dos direcciones, en Avenida Santana 2193, aquí muy cerquita de la sede del club, y en La Paz, esquina Gabriela Mistral del barrio Rosedal. Entonces ya tenés dos direcciones para encontrar los mejores precios para tu bolsillo para el próximo Día del Padre, el próximo domingo. Y de esta manera sí, nos vamos al corte para el próximo bloque. Se viene el hockey y se viene el básquetbol femenino. Supermercado La Paz, carnes, bebidas, alimentos, panadería, perfumería. Abierto todos los días, Avenida Santa Ana al 2193 y La Paz al 2295, esquina Gabriela Mistral.